Muy buenas noches, bienvenido a esta tercera emisión de Noticieros Expresa TV. Qué gusto que me acompañe hoy, noche de viernes, último viernes del mes de octubre, último viernes con el horario de verano. Ya se está por acabar, pues esto de estar adelantados una hora. Recuerde que este fin de semana habrá que retrasar por última vez, en apariencia, o al menos así lo están marcando las autoridades, será la última vez después de 26 años que el horario de verano termine en nuestro país. Y bueno, hay además de esa información del cambio de horario de verano, también hay noticias importantes que se han generado en las últimas 24 horas aquí en Celaya y la región, porque hoy 28 de octubre también es día de San Judas Tadeo. También hay información importante que se genera desde la comunidad de La Concepción, mejor conocido como La Concha, pero eso estaremos hablando en un ratito más. Por lo pronto, quiero darle la bienvenida a la comunidad de sordos que sintoniza esta señal. Mi nombre es Víctor Gómez y ya lo sabe, la información no descansa y nosotros tampoco. Este es el resumen informativo. Ahora sí, autoridades de tránsito y vialidad aplicarán reglamento a motociclistas. No podrán circular en pasos deprimidos y puentes. Espera municipio celayense aumentar 32 millones de pesos con ajustes y avalúos del impuesto predial. Darán mejor atención a migrantes a su paso por Celaya rumbo a la frontera. Asegura el diputado guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks que el presidente está enfermo, busca acabar con la democracia del país y perpetuarse en el poder. Además, miles de feligreses se dan cita en la capilla de La Concha para venerar a San Judas Tadeo. Pues esa es parte de la información que le estaré presentando a partir de este momento. Comenzamos con las noticias y ya lo sabe, la forma de contacto directa entre usted y yo es a través del WhatsApp y del Telegram. 461-172-7436. Mándeme todos sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias, pero sobre todo, mándenos su denuncia ciudadana. Es muy importante para nosotros. Usted ya se ha dado cuenta que hemos dado seguimiento a esas denuncias ciudadanas que usted nos hace llegar a través de estas plataformas digitales. Le damos el tratamiento periodístico correspondiente y lo exponemos en nuestras pantallas, tanto de televisión como en las pantallas digitales de Expresa TV. 461-172-7436. Y también le recuerdo nuestra línea telefónica aquí en el estudio, 461-688-3758, donde mi compañera Viridiana Serrano está al pendiente del sonar del teléfono. Mira, hasta se cansa escuchar a lo lejos el teléfono, para que usted nos hable, le contestemos su llamada y, por supuesto, tomemos nota de sus comentarios para yo leerlos antes de cada una de las pausas que tenemos programadas esta noche. Sin más preámbulo, arranquemos con las noticias. Y mire, ahora sí las autoridades de tránsito y policía vial van a aplicar el reglamento. Y digo que ahora sí porque eso ya estaba escrito desde hace un buen rato. Este reglamento señalaba que todos los conductores de motocicleta no pueden circular por arroyos vehiculares llamados puentes o pasos deprimidos. Está en el reglamento. Incluso hay señalética, y se lo hemos mostrado en más de una ocasión en este espacio informativo, le hemos mostrado que los motociclistas no hacen caso a esa señalética y pasan los puentes o pasan por debajo de ellos como Juan por su casa, dicen por ahí. Bueno, el reglamento dice que no lo pueden hacer. Y ahora sí, las autoridades dijeron, oye, sí es cierto, ahí hay algo escrito en el reglamento que dice que los motociclistas que tienen un cilindraje menor a 150 centímetros cúbicos no pueden transitar arriba de los puentes o por debajo de ellos. Entonces, en los pasos deprimidos, quiero hacer la aclaración. Entonces, vamos a aplicar la ley. Así lo dijo, así lo señaló el director de Tránsito y Policía Vial, Francisco Frías Méndez, quien dijo que todos aquellos motociclistas que sean sorprendidos circulando por arriba de los puentes o en los pasos deprimidos serán sancionados. Con esto arrancamos la tercera emisión. Es una nota de mi compañero Ricardo Cárdenas. Los señalamientos están visibles en los puentes vehiculares como Constituyentes, Irrigación, Torres Landa, 2 de abril y pasos deprimidos en Lázaro Cárdenas, Gaspar de Almanza, Boulevard Adolfo López Mateos y Palo Seco. Por ello se terminó la tolerancia y serán multados los motociclistas que por ahí circulen. Solo quedarán exentas aquellas de 250 centímetros cúbicos para arriba,
detalló Francisco Frías Méndez, director de Tránsito y Vialidad en Celaya. Son de 250 centímetros cúbicos para abajo, son los que no pueden pasar por reglamento y se les sanciona. Todo es para prevenir accidentes y ayudarlos a que pues no vayan a causar también un accidente. Y se me ha atravesado mucho motociclista que vamos en el puente de irrigación elevado y van a vuelta de rueda por la capacidad del motor. Y todavía vemos aún que va con la esposa, los hijos y todavía lleva carga. Entonces, pues con todo el dolor de nuestra alma, lo paramos y lo sancionamos. A partir de ya estamos trabajando, ya tenemos algunos puentes intervenidos, vamos a poner señalética en todos los puentes para que el ciudadano también tenga conciencia. Si trae una moto menor a los 250 centímetros cúbicos, pues que utilice la vía alterna. Según el reglamento de tránsito y vialidad, al circular en motocicleta por los pasos deprimidos y puentes, el conductor se hace acreedor a una multa que va desde los 800 a los 1,600 pesos, además que podrían aplicarse otras agraviantes si van más de dos personas a bordo, sin portar casco, sin licencia y rebasar el límite de velocidad. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Y es muy clara la señalética, lo acaba de ver en la nota mi compañero Ricardo Cárdenas. Ahí está clarita la señalética, no bicicletas, no motocicletas. ¿Y cuántas veces en este espacio informativo le hemos documentado que los motociclistas, perdón por la expresión, pero se pasan por el arco del triunfo ese reglamento, esa señalética y no lo obedecen? Y otras tantas más que las autoridades no hacen nada por impedir que suceda esta situación con los motociclistas. Esperemos que ahora sí, con esta cero tolerancia que ya anunció el director de Tránsito y Policía Vial, pues efectivamente deje de ocurrir que las motocicletas menores a 250 centímetros cúbicos pues transiten por arriba de los puentes o por debajo en estos pasos deprimidos, como se les conoce, pues ya veremos qué es lo que sucede en las próximas semanas. Por lo pronto, cero tolerancia, ya veremos si se cumple o no se cumple el reglamento. Y mire, ya que estamos hablando de multas, ya que estamos hablando de dinero y todo ese rollo, ¿se acuerda que yo le platicaba el día de ayer que había o iban a haber modificaciones en la cuestión del impuesto predial, sobre todo en los descuentos, que ya no sería el mismo descuento que años anteriores en el pago anticipado, en el pago anual, en el mes de enero y en el mes de febrero? ¿Usted se acuerda que le decía que años anteriores era del 15 y del 10% respectivamente y que ahora, este próximo 2023, quienes paguen en enero, en lugar de pagar 15 de descuento, les van a dar el 10, y quienes paguen en febrero, en lugar de darles el 10, les van a dar el 5% de descuento? Todo esto, todos estos ajustes más los avalúos que se han estado realizando a las propiedades, pues tienen una proyección, o al menos el municipio tiene esa proyección, de que para el 2023 se tenga una recaudación de alrededor de 32 millones de pesos. Es lo que proyecta el municipio con estos ajustes en los descuentos, con estos ajustes en los avalúos. Aprobado por mayoría del Cabildo, quedaron validados los aprovechamientos y derechos de la Ley de Ingresos para el año 2023, donde se puede destacar que el gobierno de Celaya pretende aumentar 32 millones de pesos en recaudación del impuesto predial, apegados a los 60 mil nuevos avalúos, además que solo 40 mil 139 cuentas reciben la cuota mínima, explicó Lourdes Herrera Rodríguez, tesorera municipal de Celaya. Básicamente que el artículo 4, en este caso las tarifas que tienen que ver con impuesto predial, pues permanecen iguales que las del año pasado. En ese sentido, comentarles que precisamente para 2022 se hizo un cambio en las tasas progresivas y se está manteniendo la misma propuesta del año pasado. Es decir, el artículo 4 habla del impuesto predial. En cuanto al artículo 5, que son las tablas de valores de los inmuebles, el año pasado tuvimos un estudio técnico por parte del Colegio de Evaluadores y los tabuladores o las tablas de valores permanecen con los mismos montos. Es decir, no hay incremento. La única pregunta
precisión que se hizo es que ahora ya están por tramos de calles los valores. Teníamos un mínimo y un máximo y ahora ya están identificados claramente por tramos de calle de toda la ciudad los valores catastrales. De tal forma que para el próximo ejercicio fiscal, el gobierno de Celaya contempla una proyección de ingresos de 2.446 millones de pesos, muy por arriba de los 1.850 millones de pesos con los que se iniciaron en el año 2022. Además que se puede destacar que apegados a la fórmula del pago del derecho de alumbrado público, las empresas pagarán ahora 850 pesos mensuales en promedio, cuando el año pasado fue de 1.200 pesos. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Pues hay esas diferencias económicas para la recaudación del impuesto predial, 32 millones de pesos, lo que se espera recaudar para este próximo 2023. Y ya que estamos hablando de millones de pesos, hablemos también de la inversión que se buscará a realizar en el municipio de Celaya a través del programa Contigo Sí. Recordemos que el gobierno del estado aporta una parte y el municipio aporta otra parte del dinero para obras, para beneficios, programas sociales que se tienen a través de este programa Contigo Sí. Le doy el dato, de acuerdo con el municipio, con obras públicas, avanzan obras realizadas con el programa Contigo Sí, en las cuales invertirán 160 millones de pesos. Es información también de mi compañero Roberto Lira. Las obras a realizarse bajo el esquema de cooperación peso a peso entre el municipio de Celaya y gobierno del estado iniciaron a ejecutarse tras la llegada de los primeros recursos. El director de Obras Públicas, Marco Antonio Hernández Hernández, informó que el municipio aportará 80 millones de pesos, al igual que el gobierno estatal, con lo que se realizarán aproximadamente 25 pavimentaciones en colonias populares y comunidades rurales. Sí, sí, de estas obras de convenidas con Cedecho, ya se están licitando las que tienen que licitarse y asignando las que sí lo permite la ley. Hasta ahorita, ¿cuánto recurso ha llegado y cuánto se espera todavía? No tengo el dato exacto, pero ya vamos muy avanzados. ¿Tiene el dato de en general cuánto es lo que estará aportando? Es peso a peso, ¿verdad? Es peso a peso, sí. Ajá. No, son 80 millones y 80 millones. ¿Entre los dos o cada uno? Cada uno. Sí. ¿Qué obras son las que se estarán realizando? Pavimentaciones, básicamente. ¿Más o menos para cuántas va a alcanzar este recurso? Alcanzan son 25 por ahí. 25 sí. Comunidades, colonias. Comunidades y colonias populares, básicamente. Entonces, más o menos, ¿cuántos recursos es el que tienen ahorita que ya, o cuántas obras ya están en proceso? En proceso tenemos ahorita ya sobre 80 contratos más o menos. Que ya se están realizando. Es correcto. ¿Y cuántos faltan? Unos para empezar y otros ya terminados. El funcionario señaló que algunas obras ya iniciaron y otras se están licitando o asignando. Asimismo, hay unos 80 contratos que ya están por iniciar y otros terminados. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. 160 millones de pesos destinados para el programa Contigo Sí, los cuales se traducirán en obras de infraestructura, en obras, en mejoras de calles, pavimentación, alumbrado en varias colonias de la ciudad. Vamos a cambiar de tema y vámonos hasta el municipio de San Miguel de Allende, porque ahí este día fue la sede para el análisis de la Procuración de Justicia en el estado a través de los procuradores, a través de los fiscales, mejor dicho, de los fiscales de la zona occidente. Ahí se dieron cita, pues, todos estos fiscales, tanto del estado como de estados vecinos como San Luis Potosí, Querétaro, etcétera. Ahí estuvieron analizando y debatiendo sobre estos temas tan importantes sobre lo que es la Procuración de Justicia. América Ortiz nos da los detalles. San Miguel de Allende es sede de la segunda sesión ordinaria 2022 de la zona occidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la cual fue encabezada por Germán Adolfo Castillo, fiscal especializado de control regional, en representación del fiscal general de la República. En el acto protocolario, Germán Adolfo Castillo dio a conocer cifras de cómo está la región en materia de seguridad. Al respecto, la Encuesta Nacional de Victimología reporta que el costo de la seguridad, de la inseguridad y el delito en los hogares del país representa aproximadamente el 1.55% del PIB nacional.
De acuerdo con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre la incidencia delictiva en el país, en el periodo de enero a septiembre del 2022 se establece que se cometieron probablemente un total de 1.615.000 posibles delitos, insisto, de los cuales 337.000 corresponderían a esta zona. La ENVIPE permite estimar que a nivel nacional en el 2021 la cifra negra, los delitos cometidos sin denuncia, corresponden al 93.2% de los aparentemente cometidos. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, señaló que un tema grave es la entrada de armamento a Guanajuato. Hay una excelente coordinación con las autoridades federales, con las instancias federales y con las municipales. En Guanajuato hay una verdadera coordinación, y aquí agradecerle mucho a mi general Ortega Luna, coordina todos estos esfuerzos, por supuesto, general Jaramillo, a la Guardia Nacional, a CNI, al delegado David también, que nos apoya mucho con la Fiscalía General de la República, a Álvaro, a Carlos, porque se trabaja de una manera coordinada, sin ningún tipo de grilla, al contrario, siempre poniendo el interés de la ciudadanía por encima de cualquier interés personal o institucional, y eso se ve reflejado en números. Y para muestra un botón, de acuerdo al INEGI, el estado que más armas incautó el año pasado, con este periodo que termina, como mide el INEGI, fueron 2.135 armas de fuego. Esto representa el 20% de todas las incautadas en el país, tan solo en Guanajuato. Y fueron otras 2.000 el año antepasado. Acudieron al acto los fiscales generales de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro. Con información de América Ortiz para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Ahí esta reunión importante de fiscales que hablaron, discutieron sobre esos temas, sobre la Procuración de Justicia, un tema tan importante en estos tiempos a nivel nacional. Y hoy también se llevó a cabo una marcha. ¿Se acuerda que el día martes en este espacio informativo tuve el agrado de entrevistar a la doctora, a la subdelegada, de las clínicas del ISSSTE aquí en el estado de Guanajuato, quien nos platicaba sobre esta marcha que se iba a llevar a cabo el día de hoy, viernes 28 de octubre, en las instalaciones de la delegación del ISSSTE aquí en Celaya, y que partiría con dirección a la clínica del mismo nombre, ubicada en la colonia, se me acaba ahorita el nombre, Los Laureles, no son Los Laureles, El Sauz, sobre avenida El Sauz. Y bueno, en este sentido, en la colonia San Juanico, pues hoy se llevó a cabo esta reunión, esta marcha, donde pues los ciudadanos tuvieron la oportunidad de concientizarse sobre los problemas cerebrovasculares, sobre las causas y los síntomas que avisa a nuestro cuerpo como señal de atención, como señal de que tenemos que ir con el médico, sobre todo si somos personas que padecemos de presión alta, padecemos diabetes, padecemos alguna enfermedad que pueda alterar nuestra presión arterial y que con ello se pueda desencadenar estos ictus, como se le conoce, el ictus, y con ello pues tener un grado hasta cierto punto de incapacidad, a un cierto punto pues de falta de movilidad, de visión, de lenguaje, etcétera. Hoy se llevó a cabo esta marcha para concientizar a las personas sobre estos problemas cerebrovasculares. Ahí estuvo Roberto Lira y nos da los detalles. Para promover la prevención y detención oportuna de las enfermedades cerebrovasculares, ictus, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en Guanajuato, ISSSTE, realizó la segunda caminata Dale al ataque cerebrovascular. La marcha estuvo encabezada por la subdelegada médica del ISSSTE en Guanajuato, María Magdalena Rosales Cruz, quien explicó que este evento tiene el propósito de concientizar a la población acerca de los signos de alarma y síntomas del desarrollo de un evento vascular cerebral y pueda ser atendido a tiempo. Que dañan a las familias, no solamente a la persona,
sino a toda la familia, y tiene un alto costo para las instituciones de salud. Entonces, por eso es que desde el año 2008 se empezó a designar el día 29 de octubre como el Día Internacional del Ictus. La subdelegada médica explicó que los principales síntomas de estos ataques son la debilidad facial, aflojar un brazo o una pierna, dificultad para hablar, por lo que al presentar estos signos se debe acudir de manera inmediata a recibir atención médica. Entonces podemos perder la vista de un ojo y eso es una alerta. Vamos rápidamente al hospital. Pero también podemos perder nuestra capacidad de expresión verbal, empiezan a no poder decir palabras, no balbucea porque no puede pronunciar la palabra. Y esto quiere decir que es una alerta de que puede iniciar un infarto cerebrovascular. Y por eso nos vamos a tapar la boca. Pero también puede ser que empiece con una parálisis facial, que sintamos que se está paralizando una parte de nuestra cara o de nuestro brazo o de nuestra pierna de un lado. Esta caminata se llevó a cabo de forma interactiva, en la que los participantes simbolizaron los síntomas de este padecimiento. Partieron de las instalaciones de la Delegación Estatal del ISSSTE hacia la clínica de esta institución, donde se realizó una feria de la salud. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Pues sí, hay que hacer conciencia sobre esta problemática de nuestra salud, este ictus, estos problemas cerebrovasculares que nos puede ocurrir a cualquier persona. Repito, sobre todo aquellas personas que padecen de presión alta, aquellas personas que tienen diabetes, aquellas personas que pues por su estilo de vida no pueden hacer ejercicio, tienen una vida sedentaria, son factores, sobrepeso, son factores que alteran a nuestro organismo, son factores que detonan este ictus. Y que bueno, ya escuchó usted en la nota mi compañero Roberto Lira y también lo escuchaba ese día con la doctora Magdalena, las consecuencias que esto nos puede traer. Así que habrá que hacer más conciencia sobre esta problemática. Gracias por sus mensajes, que nos escribe al 461-172-7436. Mire, he recibido muchos mensajes desde muy temprano esta noche, todos en relación a esta nota que ayer yo le presentaba, que dábamos cuenta de este lugar que cerraron, este lugar clandestino, donde se vendían bebidas alcohólicas y que acudían ahí jóvenes estudiantes, principalmente del Instituto Tecnológico de Celaya. No digo que todos, no, principalmente. También iban de otras instituciones educativas, eso hay que decirlo, porque pues el amigo del amigo del amigo le platicaba del lugar y pues ahí acudían de acuerdo a la denuncia ciudadana que nos dieron a conocer a través de este espacio informativo. Y gracias por sus mensajes. Por acá me dice, por ejemplo, el ingeniero Ignacio, dice, muchos padres lo saben y otros por temor a los derechos humanos no hacen nada, y también los hijos, su argumento es que tienen libertad como jóvenes, me dice por acá el ingeniero Ignacio. Por acá dice Alejandra, pero fiscalización no se fija en esto, pero sí en los demás negocios que sí tienen permiso, me dice por acá Alejandra. Gerardo dice, algo que hay que reconocer en este tiempo es que se está haciendo justicia hacia el reloj biológico de los seres vivientes y entre ellos los seres humanos. Estamos regresando a nuestro horario con el que nos formamos hace 30, 40 años, 5060 no sé cuántos años. Por eso hoy está en estado de coma el horario de verano. Que descanse en paz a partir del próximo lunes, me dice por acá Gerardo Vera, con relación al cambio de horario. Por aquí me dicen, gracias por la información, buenas noches, de nada, Ailed. Otro más, me dicen, bueno, aquí me están reaccionando con la información, gracias. Rafael Orozco me manda esta información, dice, estimado licenciado Víctor, con todo respeto, solo para comentarle que me parece de muy mal gusto la excesiva quema de cohetes que se han estado dando en la ciudad en los últimos días. Considero que el santito no se siente más halagado con ello, incluso me atrevería a opinar que ni en cuenta los tiene.
No creo que el ruido incentive al santito para aumentar los milagros, pero en estas épocas y sobre todo en la actual situación de nuestra ciudad, los cohetes solo sirven para asustar a la gente que no sabe si son balazos o cohetes, aumentando el desasosiego y preocupación por los familiares que están trabajando o que transitan por las calles de la ciudad. Y no se diga a los perritos que se encuentran totalmente estresados. Según yo, la quema de cohetes estaba prohibida en nuestra ciudad. Considero que las autoridades deben imponer orden, aplicando multas o sanciones, porque solo así se cumple con la ley. De no hacerlo, pasan a ser cómplices, incluso incluir en ello a los sacerdotes que toleren estas acciones. Los sacerdotes estudian mucho, son gente preparada y estoy seguro que saben que los cohetes están de más, me dice por acá. Mi estimado Rafael Orozco, gracias Rafael, coincido con tus palabras, ojalá y las autoridades, pues en estas épocas, en estas fechas sobre todo, ojalá redoblaran los esfuerzos por acabar con la quema de pirotecnia. Por acá me dice María Escobedo, qué pena por los jóvenes, como este lugar hay muchos, saludos y gracias, buen fin de semana, gracias, gracias María Escobedo, te mando un fuerte abrazo. Por acá Tere me dice, gracias, buenas noches por la información, al contrario Tere, gracias a ti. Lupita, me dice Lupita Pérez, me dice gracias por la información, que pasen buena noche, feliz fin de semana, gracias Lupita, igualmente feliz fin de semana para ti y para los tuyos. Vamos a hacer la primera pausa de esta noche porque al regresar vamos a hablar justamente de la festividad que tiene pues o ha acaparado desde hace muchos años a cientos, si no es que a miles de feligreses cada 28 de octubre. Me refiero al día de San Judas Tadeo y aquí en Celaya, la comunidad de La Concha, mejor su nombre oficial La Concepción, para los cuates La Concha, pues ahí se congregan miles de peregrinos. Hoy se dieron cita para venerar, para saludar, para agradecer a ese santo, a San Judas Tadeo, los milagros por los que han tenido en estos 365 días. Con esto regreso de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos con más noticias. Y mire, tal y como se lo dije antes de la pausa, hoy es 28 de octubre. Hoy se celebra al santo San Judas Tadeo. Y a este santo es un santo muy querido por muchos celayenses y de otros municipios y de otros estados, me atrevo a decir. Hoy se reúnen miles de personas a darle las gracias o a pedirle un favor, un milagro por alguna enfermedad, por alguna situación complicada por la que están pasando en ese momento la persona. Lo cierto es que la Iglesia Católica ha hablado y ha señalado que si bien este día San Judas Tadeo es importante para la comunidad católica, también es importante que dicha comunidad piense y reflexione sobre lo que es San Judas Tadeo. Porque muchas veces se confunde lo que realmente es un santo con lo que las personas quieren que sea ese santo. Es decir, se mitifica, se trastoca la esencia de estos santos, como en el caso de San Judas Tadeo. Por eso la Iglesia ha pedido a través del obispo pues tomar como ejemplo la vida de San Judas Tadeo y no tomarlo como un amuleto. Así lo señala el propio obispo de la diócesis de Celaya. Roberto Lira nos da los detalles. La celebración a San Judas Tadeo, así como a la de cualquier otro santo, debe darse en el marco de la Iglesia y practicando las virtudes y enseñanzas de estos personajes, por lo que el obispo de la diócesis de Celaya, Alejandro Aguilar Ledesma, exhortó a los fieles y devotos de San Judas Tadeo a que este viernes 28 de octubre celebren su santidad y se alejen de supersticiones y favores mundanos que se relacionan a este santo en los últimos años. El prelado resaltó que en vida, San Judas Tadeo destacó por su fidelidad y entrega a Jesucristo, por lo que estas cualidades deben ser una enseñanza para la comunidad católica, más allá de los beneficios o favores que se quieran obtener de él. Y que bueno, pues él, su santidad y todo, pues es porque el Señor lo llamó a pertenecer a un grupo muy escogido. Y que como todos los otros apóstoles, llámese San Pedro, llámese San Mateo, llámese San Felipe, bueno, todos ellos para nosotros nos hablan de que la Iglesia es apostólica. Entonces, al darle veneración a los apóstoles, es para que te incorpores más a la vida de la Iglesia. Entonces, a quienes celebran a San Judas Tadeo, pues es invitarlos a que vivan
la celebración dentro del marco de la vida de la iglesia, en la que San Judas vivió y vivió para el Señor. Segundo, pues que podamos imitar las virtudes realmente de San Judas Tadeo, su fidelidad a Cristo, su entrega a nuestro Señor hasta la muerte, y esto pues son enseñanzas. De la misma manera, reconoció que este santo es identificado como de las causas difíciles, pero recientemente esta imagen se ha deformado y es utilizado como amuleto o contra situaciones supersticiosas. Son intercesores nuestros que nos ayudan en orden de nuestra salvación, y por eso tenemos que pedirles cosas de este tipo. Los santos, ni él ni ningún otro, ni son cuestiones supersticiosas, aunque alguien los ocupe para ello, ¿verdad? Es mal uso, es un utilizarlos mal. Y el otro, pues tampoco, si no caen en la superstición, tampoco son amuletos, ¿verdad? Como de buena suerte para que nos protejan de ciertas situaciones, ¿no? De hecho, bueno, creo que hay dos figuras de San Judas. Una que tiene la moneda ahí y otra que no tiene la moneda, como si hubiera dos Judas, con San Judas Tadeo. No nomás hay uno, el mismo San Judas Tadeo, el apóstol. Ya le pongan la moneda, no le pongan la moneda, es el mismo. Y hay gente que dice, no, es que este no es, ¿cómo no va a ser? Pues si nomás hay uno. La ermita edificada para San Judas Tadeo en la comunidad de la Concepción se ha convertido en uno de los centros de veneración más importantes de Celaya, y mes con mes es visitado por miles de personas, y cada 28 de octubre por más de 60,000 peregrinos quienes acuden a visitarla, comentó Juan Rafael Urbina, encargado de la ermita. Esperamos de 60 a 70,000 gentes. ¿En todo el día? En todo el día. Bueno, yo creo que es por por los milagros realizados, por la fe y devoción de las personas, y sobre todo pues porque la toman como pues un descanso al venirse caminando en peregrinación, en familia, y hacen ejercicio y vienen a dar gracias. Esta ermita está desde 1984-85. Las actividades comenzarán a las 6 horas con las tradicionales mañanitas y misas a las 8 y 10 de la mañana, posteriormente a la 1 de la tarde, en la que se contará con la presencia del obispo Alejandro Aguilar Ledesma. Por parte de las autoridades municipales, se instalará un operativo desde los primeros minutos del viernes y concluirá una vez que termine el festejo. En dicho dispositivo participará la Dirección de Protección Civil y Bomberos, Cruz Roja, Tránsito y Policía Vial, Fiscalización y Policía Municipal. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Pues ahí las palabras del obispo, no lo decimos nosotros, lo dice el obispo. Hay que pensar, hay que ser, o hay que ver la vida de San Judas Tadeo y no usarlo como un amuleto para deseos mundanos, con las palabras que dice el propio obispo Víctor Alejandro Aguilar Ledesma. Y sí, en este mismo tenor, hoy 28 de octubre, como le decía, se esperó la llegada de miles de personas a este nicho ubicado en la Concepción, en la Concha. Este nicho que usted y yo ubicamos perfectamente aquí en el municipio de Celaya, que se encuentra a la salida a San Miguel de Allende, la carretera hacia Comonfort. Ahí se encuentra este nicho de San Judas Tadeo y que año con año recibe a miles de personas. Recordemos que la pandemia no fue impedimento al 100% para que la gente no fuera a dar las gracias, a pedirle el milagro a San Judas Tadeo. Pero hoy, 28 de octubre del 2022, cuando las normas, las reglas contra el COVID-19 ya están muy relajadas, pues entonces, ahora sí, miles de personas vinieron, se acercaron, rezaron, agradecieron a San Judas Tadeo. Miles de personas desde los primeros minutos de este 28 de octubre se han dado cita, centenares y millares de personas en este nicho a San Judas Tadeo. Allá estuvo mi compañera Samantha Barrera y nos da el reporte de lo que ocurrió desde muy temprano ahí en la Concha, en este nicho dedicado a San Judas Tadeo. Muchos por mandas, otros por agradecimiento, pero todos con el fin de visitar al patrón de las causas perdidas o imposibles en la capilla de la Concha. Y es que hoy se dieron cita miles de feligreses para conmemorar el día de San Judas Tadeo. Para unos, su primera vez,
mientras que para otros ya son muchos años los que llevan asistiendo a celebrar este día. Tal es el caso de Fernando Valtierra, que con mucho entusiasmo corrió 12 kilómetros para visitar a San Judas Tadeo. Sí, es la primera ocasión que vengo. La verdad sí sabía que existía la peregrinación cada día 28. Y el día de hoy, que es su día de San Judas, hay gente caminando, hay gente mayor, hay gente que viene en silla de ruedas, hay niños, traen sus mochilas, traen a sus imágenes, traen sus veladoras. Entonces, es seguro. Si no les gusta el sol, el calor o mucha gente, que vengan temprano. Pero también hay personas que ya tienen más de 5 años asistiendo a esta peregrinación. Consuelo caminó 2 horas descalza por una manda que le hizo al patrón de las causas perdidas. Por 6 años, a varios favores de San Judas Tadeo. ¿Qué le ha hecho? Ajá, sí. Sí, de 3 años, apenas es el primero. Sí, pues quien confíe, ¿verdad?, en él, quien tenga pues fe y devoción en venir a verlo y crea en él. ¿Y qué decir de las personas que compartieron mucho o poco de lo que tienen, pero con todo su corazón? Tal es el caso del señor Agustín Arellano, que llegó desde las 4 de la mañana a repartir café y tamales a los feligreses. De mano trajimos a invitarles un cafecito y unas tamales también, 2 vaporeras de tamales, 3 hieleras a lo mejor por ahí saldrían. Y 3, vamos a decir que fueron como 60 litros de café, pero pues eso y más que fuera, pues para mí se me hace como si no fuera nada, porque pues harto poco es lo bueno. Como de que se da de buen corazón, pues harto poco es lo que cuenta. Sin duda, los mexicanos tenemos mucho que celebrar y a San Judas Tadeo le regresan un poco de lo que él le ha dado a cada devoto. Con música, mariachi, comida e incluso caminando, es el agradecimiento que cada uno le brinda en este día. Informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Y eran filas y filas y filas de peregrinos queriendo acercarse para dar las gracias a San Judas Tadeo, para pedirle un milagro a algunos de ellos o agradecer algún milagro que les hizo en este año San Judas Tadeo, o algunos años atrás, porque hay gente que les hizo el milagro hace 5, 6, 7, 8 o 10 años y como parte de su agradecimiento cada año van a agradecer ese milagro que les hizo San Judas Tadeo. Y repito, eran miles y miles de filas. Sí, la vialidad se vio complicada este día en esta zona de Celaya, la salida a Comonfort. Afortunadamente las autoridades municipales pues dispusieron de este dispositivo de seguridad, este dispositivo de vialidad, pues para tratar de agilizar en la mayor medida pues el tráfico en la zona. Pero sí, eran miles de peregrinos. Y ya que estamos hablando de peregrinos, hay otros peregrinos que pasan por Celaya, pero ellos no van a visitar a ningún santo. Ellos van en la búsqueda de una vida mejor y la están buscando al norte de nuestro país, del otro lado de la frontera de nuestro país, en los Estados Unidos. Celaya es un punto medular del paso de migrantes, personas, seres humanos que vienen de Centroamérica, principalmente de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, por mencionar parte de estos países sudamericanos que llegan a nuestro país, que pasan por Celaya buscando el llamado sueño americano. Estas personas, como lo decía, son seres humanos y merecen tener un trato digno, o al menos que su paso por Celaya sea lo más digno posible. Por eso, desde Derechos Humanos, desde la Coordinación de Derechos Humanos Municipales, buscarán darle una mejor atención a los migrantes por su paso en Celaya. La información nos la da mi compañero Ricardo Cárdenas. La migración no es un delito, es un derecho humano, porque son personas que dejan a sus familias, su país, su cultura. Por eso, a su paso por Celaya, y como un gobierno humanista, se debe de colaborar para dignificar su paso en su camino a la frontera norte. Por ello, el año 2023 será el año del migrante, donde se harán varias acciones para favorecerlos, destacó Hugo Ricardes Godoy, coordinador de los derechos humanos del gobierno de Celaya.
Precisamente que puedan tener un paso digno, darles todas las facilidades en el sentido de alimentación y todo eso. Y bueno, vamos a arrancar ahorita con el Bajo Puente, que se encuentra en Avenida Nenecuilco, que por lo menos este espacio que ahí es el punto de llegada, y que incluso desde ahí te puedes repartir a las tres casas migrantes que tenemos en Celaya, que las personas pues puedan acercarse a la casa migrante en primer punto, tener un descanso digno, evitar los delitos ligados a la migración. Eso es muy muy importante. Hace un par de semanas tuve reunión con el secretario y precisamente el evitar pues el tema de trata, evitar el tema de extorsión, evitar todos los delitos que se ligan a la migración. Y bueno, pues y sobre todo visibilizar, hay una realidad. Sabemos que todos los temas de derechos humanos van muy ligados a cosas que a veces no queremos, pero que están en la sociedad y que las tenemos que entender. Por ahora, se tiene detectado un flujo importante de venezolanos y centroamericanos que pasan por Celaya en su camino por intentar llegar a los Estados Unidos. De ahí que, en promedio, las tres casas de asistencia migrante reciben a 70 personas por día. Por eso, se trabajará para colocarles un vertedero de agua, un espacio para descansar y orientación para llegar a la casa migrante, apoyo de seguridad entre los municipios de Apaseo el Grande y Celaya, dado que en esta Puerta de Oro es donde convergen las líneas férreas del nororiente y norponiente. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Pues sí, un tema que debemos de reflexionar. No están cometiendo ningún delito, están ejerciendo su derecho de tránsito por el mundo y bueno, merecen el trato digno de todo, que todo ser humano tiene derecho. Digo, ya si empiezan a robar, pues bueno, estamos hablando de otra circunstancia que también se tiene que aplicar la ley, pero en este caso vienen de paso, vienen tratando de llegar al otro lado de nuestro país. Lo de menos que podemos ofrecerle como ciudad, pues es un trato digno, un lugar por lo menos en donde puedan pernoctar para continuar con su viaje hacia los Estados Unidos. Gracias por sus mensajes. Por acá Reina Alfaro me dice, hola, buenas noches, licenciado, estamos viendo el programa, mande saludos a Cortázar, a la familia Zavala Alfaro y a mi nieto Jairo y a mi hija Sara. Gracias, licenciado Víctor, buenas noches, me dice por acá mi estimada Reina Alfaro. Gracias, Reina Alfaro, por supuesto, te mandamos un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia, que yo sé que nunca, nunca se pierden este espacio informativo y que siempre, siempre nos mandan saludos, siempre nos escriben. Muchas gracias a cada uno de ustedes y aprovecho por supuesto para también mandarle un fuerte abrazo y un beso a doña Esperanza Godoy, también allá en Cortázar, que tampoco se pierde esta tercera emisión de noticias. Por acá me escriben, dice, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo no quieres que tengan toda esa entrada de dinero los de ecologías y los agentes corruptos de tránsito y vialidad de Celaya? Buscan el modo de sacarte el dinero y hasta te sacan cosas que ni al caso con tal de robarte, y cuando ven que tú estás bien con tu documentación, aún así te quieren sacar dinero. Yo soy un ciudadano de Comonfort que está muy decepcionado de todos los elementos, tanto de policía como de tránsito, porque cada que voy para allá, aún así con mi familia, me tratan como un delincuente, más porque traigo placas del estado de Guerrero, y eso que es un estado mexicano. Te agradezco tu atención y tu tiempo. Gracias, me dicen por acá. Bueno, lamentable, lamentable la situación. Tengo que hacer la siguiente pausa de esta noche. No le cambie, porque al regresar tengo más noticias para usted. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos con más noticias. Mire, este pasado jueves estuvo de visita aquí en la ciudad de Celaya Juan Carlos Romero Hicks. Habló de temas importantes, temas que están en la agenda política de nuestro país. Sí, la reforma electoral es una de ellas. Hablamos con él sobre este tema y señaló que esta reforma electoral es un síntoma de que el presidente de la República está enfermo, enfermo de poder, que busca perpetuarse en la silla presidencial, ya sea de manera personal o a través de alguno de sus allegados. Así lo señaló, así lo consideró el diputado federal y también exrector de la Universidad de Guanajuato, exgobernador del estado de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks. Para el guanajuatense y diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, el tema de la reforma electoral no debería de realizarse, pues considera no existen las condiciones necesarias para hacerla.
además de que el sistema electoral mexicano es el mejor del mundo. Porque no hay las condiciones para hacerlo. Siempre hay espacio para mejorar. Sin embargo, si nos preguntamos, ¿el sistema electoral actual es bueno? Sí, es el mejor del mundo. Es el mejor del mundo. Eso no lo digo yo. Cualquier especialista serio nos lo va a decir. Señaló que esta reforma es una señal de querer acabar con la democracia en el país. Consideró que el presidente está enfermo de poder y solo busca perpetuarse. El presidente está enfermo, está aislado. El presidente quiere perpetuarse, ya sea a través de su persona o a través de las personas en las que él confía para darle continuidad. Romero Hicks dijo sentirse tranquilo ante lo que parece ser un modus operandi del gobierno federal en amagar políticos con evidenciar presuntos actos de corrupción. Dijo que no tiene ni un gramo de corrupción o deshonestidad en toda su trayectoria. El caso mío no tiene un gramo de eso. Yo no tengo una denuncia de corrupción ni deshonestidad en toda mi trayectoria. Y soy una persona libre. Y ya pasé por el órgano electoral. Entonces lo que necesitamos es fortalecer la ciudadanía. Finalmente, el diputado federal panista, al ser cuestionado sobre la posible ruptura de la alianza Va por México, señaló que esto se verá reflejado próximamente en el tablero de votación sobre la reforma electoral. Las rupturas se van a ver en los tableros electrónicos de las votaciones, si es que llegan a darse. Ya tuvimos un primer desencuentro, vamos a ver cómo vienen las próximas votaciones. Juan Carlos Romero Hicks sentenció que si bien ha declarado tener intención de ser aspirante a la presidencia de la República para el próximo periodo electoral de 2024, dijo hay que ser cuidadosos de la legalidad del proceso y esperar los tiempos para ello. Para Noticieros Expresa TV, Víctor Gómez. Fuertes, fuertes las palabras de Romero Hicks sobre pues esta visión que tiene sobre la reforma electoral, el por qué el presidente de la República ha sido tan insistente en quererla llevar a cabo, y más ahora que pues todo parece apuntar tiene como aliado al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, después de que lo estuvieran golpeando, estuvieran sacando sus trapitos sucios al dirigente nacional del PRI, a Alito Moreno, y bueno, todo parece indicar que ese golpeteo político que recibió el presidente nacional del PRI tomó efecto, le funcionó al gobierno para que se volvieran aliados para Morena y que ahora pues quieran impulsar esta reforma electoral que busca desaparecer al INE, busca desaparecer pues esto que nos ha hecho la democracia en nuestro país. Y si realmente no funcionara el INE, yo me pregunto, y entonces, ¿el presidente de la República llegó de manera ilegal a su poder? Se los dejo ahí sobre la mesa. ¿El presidente de la República llegó al poder a través de un sistema corrupto? Entonces, pues también huele que haya llegado de manera incorrecta al poder el presidente. Si algo estaba mal, entonces, ¿por qué aceptarlo? Si realmente se estaba haciendo un buen trabajo, pues entonces llegó de manera legítima. Y como bien lo dice Romero Hicks, pues el INE es un instituto que no solamente sirve para las votaciones, también nos da un sistema de identificación a través de la credencial del elector, el INE, que nos sirve para múltiples documentos, como múltiples formas de identificarnos para una serie de trámites que podemos hacer tanto gubernamentales como privados. También el INE, quienes participan, pues somos nosotros. Cuando usted va a votar, no está viendo allá al diputado, no está viendo allá al senador, está viendo a su vecino. Su vecino es quien está cuidando las casillas. Ahí se lo dejo sobre la mesa por este intento que se quiere hacer por modificar o por querer quitar al Instituto Nacional Electoral. Y bueno, por supuesto, la palabra y la opinión más importante es la de usted, y ahí las palabras
repito, fuertes palabras del diputado federal Juan Carlos Romero Hicks. Ya que estamos hablando de Juan Carlos Romero Hicks, parte de su visita al municipio fue para participar en una cátedra presentada por el UNITESBA, una cátedra titulada Inteligencia Global, con lo que buscan pues concientizar sobre la educación, hacia dónde tiene que ir la educación en México para que se proyecte no solamente en beneficio del país, sino a nivel mundial. Esta es parte de la información. Cátedra por una inteligencia global fue el tema del conversatorio realizado en UNITESBA, donde participó el diputado federal y exrector de la Universidad de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Enrique Hernández Mesa, secretario de Educación del Estado, y como anfitrión, el rector de dicha casa de estudios, el maestro Joel Aguirre Rodríguez. A través de tres ejes temáticos, los invitados analizaron y discutieron la educación que se imparte en México y el mundo. De forma puntual, el exrector de la Universidad de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que las universidades tienen una gran responsabilidad para ayudar a resolver los problemas por los que actualmente atraviesa nuestro país. Recalcó que si bien las autoridades tienen la obligación de generar políticas públicas en favor de la educación, las universidades tienen la obligación de ser los recintos donde surjan seres humanos íntegros que vean por el desarrollo y sustentabilidad positiva de su entorno. Cabe señalar que el conversatorio fue nutrido con opiniones, tanto de los expositores como del público asistente. Con información de Víctor Gómez, informó para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Ahí la información de esta cátedra que se llevó a cabo en la UNITESBA. Y bueno, ya que estamos hablando de Juan Carlos Romero Hicks, quien es ex rector de la Universidad de Guanajuato, vayámonos hacia la capital del estado, vayámonos justamente a nuestra máxima casa de estudios, que es la Universidad de Guanajuato. ¿Por qué? Porque la Universidad de Guanajuato fue sede de la ceremonia de renovación del fuego simbólico. Sí, la Universidad de Guanajuato encabezó este magno evento. Osvaldo García, nuestro corresponsal, nos da los detalles. Autoridades universitarias, encabezadas por el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, participaron en la ceremonia de renovación del fuego simbólico de la libertad. Acompañado por autoridades municipales y directivos del Museo Regional de la Alhóndiga de Granaditas, Guerrero Agripino renovó el fuego simbólico, una ceremonia que se realiza desde hace décadas, cada 28 de mes, para preservar la memoria de los héroes que nos dieron patria y libertad. En el interior del recinto de los héroes, del histórico edificio, los funcionarios y el rector general de la universidad dieron forma a este acto cívico, que también rinde homenaje a los hombres y mujeres que forjaron la historia de la independencia nacional. La ceremonia de renovación del fuego simbólico de la libertad representa la memoria permanente hasta nuestros días, por medio de la cual se evoca y se rinde homenaje constantemente a los héroes del movimiento por la independencia nacional. Con la renovación del fuego simbólico y la colocación de una ofrenda floral, este acto de civismo ha permanecido vigente por varias décadas hasta nuestros días, como parte de la identidad nacional. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Gracias, Osvaldo, por la información de este evento, de esta ceremonia de la renovación del fuego simbólico, el fuego de la libertad. Y ya que estamos en la capital y ya que estamos hablando de la Universidad de Guanajuato, como usted sabe, se sigue desarrollando el Festival Internacional Cervantino. Le quedan pocas horas, hay que decirlo, ya le queda poco para que concluya este magno evento en la capital del estado, la 50 edición del Festival Internacional Cervantino. Pero ello ha sido engalanado, por supuesto, por el país invitado, que es Corea, por supuesto, por el estado invitado, que es la Ciudad de México, pero también ha sido destacado por la participación de la Universidad de Guanajuato. Los estudiantes, los maestros de esta máxima casa de estudios también han tenido una labor destacada dentro de esta 50 edición del Festival Internacional Cervantino. Osvaldo García nos lo cuenta. El rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, destacó la labor de los más de 500 artistas y actores que han dado forma a la participación de la institución en la edición 50 del Festival Internacional Cervantino, y se dijo más que complacido y satisfecho de la labor desarrollada. Tras destacar la intervención y presencia de agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, el Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato, el Teatro Universitario, entre otros, aseguró que ahora hay que prepararse para las próximas ediciones.
en la comunidad universitaria el beneplácito de hacer, de participar en el festival después de 2 años de no haberlo hecho de manera totalmente presencial, con la participación propiamente nuestra de la Casa de Estudios, con los grupos artísticos, con algunas novedades que presentamos en esta ocasión, no deja de ser emotivo. Explicó que tanto la participación de la universidad como el propio Festival Internacional Cervantino tienen que cambiar después de esta edición 50 y ajustarse a los nuevos tiempos, audiencias y condiciones. Consideró que a partir de ahora el Festival Cervantino y quienes le dan forma tienen que cambiar, pues no puede ser ni tampoco es posible que vengan otros 50 años de lo mismo. Debe de llegar otra oferta, otros proyectos, expresiones que fortalezcan y diversifiquen al evento. Guerrero Agripino apuntó que la UG debe fortalecer y hacer más amplia y diversa su oferta y participación, al igual que el Festival Cervantino, el cual debe de mantener su lugar como el festival cultural más grande e importante de México y el continente americano. Señaló que además de conservar las tradiciones de cada región del mundo y el país, el festival, al igual que la Universidad de Guanajuato, están obligados a innovar e insertarse de manera total en los nuevos tiempos. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Y ya se está acabando el Cervantino. Recuerde que llega al final este próximo domingo 30 de octubre. Es el último día de esta 50 edición del Festival Internacional Cervantino. Si usted no ha tenido la oportunidad de ir, vaya, tiene el día de mañana sábado y parte, por supuesto, del domingo para seguir disfrutando de esta 50 edición del Festival Internacional Cervantino. Tengo que hacer la última pausa de la noche porque ya nos está comiendo el tiempo y aquí la China ya se quiere ir a descansar, ya se quiere ir de fiesta porque ya es viernes. No, no es cierto, se va derechito a su casa. Por acá María González dice: buenas noches, siguen sin sincronizar los semáforos de Francisco Juárez hacia la glorieta de la Pepsi, se sigue haciendo mucho tráfico. Bueno, con todo gusto lo canalizamos a las autoridades de tránsito y policía vial al área de semáforos para que tome cartas en el asunto. Vámonos a la última pausa. Vuelvo con información de un concurso que van a retomar en la presidencia municipal, que luego de la pandemia tuvieron que suspender. La pandemia no dejó hacer este concurso relacionado al Día de Muertos. Ya más o menos imagina de qué se trata, ¿verdad? Pero regresando de la pausa, le cuento los detalles. Gracias por continuar con nosotros. Entramos a la recta final de este espacio informativo en su edición de viernes 28 de octubre del 2022. Y como dicen por ahí, la última y nos vamos. Esta última información, tal y como se lo comentaba antes de la pausa, tiene que ver con el Día de Muertos. Tiene que ver con un concurso que se suspendió por 2 años a causa del COVID-19, pero que ahora se va a retomar. Es el concurso que hace la presidencia municipal sobre altares y sobre caracterizaciones de catrines y catrinas. Y sí, este año se retoma este concurso en la presidencia. Luego de 2 años suspendido por la pandemia de la COVID-19, este año se reactivó el concurso de altares de muertos de las dependencias municipales, que se lleva a cabo en el patio de presidencia municipal. Asimismo, este año se agregó un concurso de catrinas y catrines. La oficial mayor, Erika Samantha Cruz Soria, informó que para este concurso participan servicios municipales, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría Particular, Oficialía Mayor y la fracción de regidores del PAN, y se irán sumando otras dependencias que podrán realizar su altar en las instalaciones, si así lo desean. En presidencia se tiene la tradición de que se realizan altares, y que sobre todo las dependencias, las más comunes, son las que habitan en el recinto aquí de presidencia, pero también se les hace extensiva la invitación a las demás que están fuera para participar en un concurso de altar de muertos y también en un desfile de catrinas. Entonces sí, también catrines y catrinas en este año es el que va a ser. Y ahorita pues nada más derivado de cómo apenas se activó, tengo el antecedente que hace 2 años desde la pandemia no se llevaba a cabo, pues apenas las personas nuevamente se vuelven a registrar y a participar.
La funcionaria comentó que los premios a los ganadores del concurso de altares serán de 3,000 pesos al primer lugar, 2,000 pesos al segundo y al tercero y cuarto lugar 1,000 pesos. Para las catrinas y catrines, el ganador recibirá 2,500 pesos, 2,000 pesos el segundo y 1,500 pesos el tercer lugar. La premiación se llevará a cabo el 1 de noviembre a las 2 de la tarde en el patio de Presidencia Municipal. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Y sí, ya viene una de las celebraciones más bonitas que tenemos en nuestro país, que es el Día de Muertos. Y por supuesto, a partir de este próximo lunes, no se pierda nuestras emisiones de noticias, porque le estaremos presentando las leyendas del Día de Muertos, leyendas de Celaya, leyendas de la capital, por supuesto, a cargo de mis compañeros de redacción, a mis compañeros reporteros, Samantha Barrera, Berenice Maldonado, Jessica Figueroa, por supuesto también mi compañero Osvaldo García, también Roberto Lira, nos estarán proporcionando estas leyendas, leyendas del Día de Muertos, a partir de este próximo lunes en nuestras 3 emisiones de noticias y a lo largo de toda la semana, porque por supuesto la siguiente semana estará dedicada a nuestros muertos, a nuestras tradiciones. Y mire, es momento de despedir porque ya pasan de las 10 de la noche. Hasta aquí con las noticias. Yo lo veo el día lunes con toda la información que comience a generarse. A partir de este momento, usted esté informado. Muchas gracias a la comunidad de sordos que sintoniza esta señal. Mi nombre es Víctor Gómez. Que tengan buenas noches. Nos vemos hasta el lunes.